de Patricia Bullrich, que se ejerció sobre los jubilados. Sara Daneri es jubilada, es integrante de la agrupación de jubilados clasistas, participó ayer de la movilización y fue una de las tantas reprimidas. ¿Cómo estás, Sara? Nancy Pasos te saluda. Hola, Nancy. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos por partes. Primero, vos venís participando, obviamente, de todas estas manifestaciones de las distintas agrupaciones de jubilados, ¿no? Sí, sí, Nancy. Desde el 2017, 2016 en adelante, yo vengo participando en todas las movilizaciones y, bueno, obviamente todos los miércoles a las 3 de la tarde en el anexo del Congreso, además de los plenarios que hacemos de todas las agrupaciones, y además de las concentraciones que hacemos en Plaza de Mayo. Decime, Sara, ¿cuándo empezaron estas, digamos, lo de los miércoles en el Congreso? ¿Cuándo comenzó? Y lo de los miércoles en Congresos es histórico. Vamos por la marcha, la movilización, la concentración, 1.300 y pico ya. Así que imagínate que son muchos años. Exactamente. Ahora, hasta ahora ustedes venían manifestándose esos miércoles, hasta que el miércoles pasado fueron reprimidos como nunca. Hubo algunas escaramuzas antes, el miércoles previos, no en todos, pero en algunas las hubo, pero nunca tanto como en el día de ayer, ¿no? Ya directamente con gases. Hubo una previa que por ahí no tomó tanta notoriedad. Ayer había mucho más jubilados presentes. Lo que pasa es que yo recuerdo el miércoles pasado, o sea, no este que pasó, sino el anterior. Porque me acuerdo que ahí hubo, digamos, nosotros nos indignamos. De hecho, yo estoy trabajando la mañana en Telefe y Georgina Barbarossa se puso como loca. Dijo, ¿cómo le van a pagar a los jubilados? Encima que no les pagan, déjelo por lo menos que se manifiesten. Digo, nada. Había mucha gente que se había como indignado ante la represión a ustedes, que obviamente ya no están en condiciones de recibir los palos que pueden recibir, que tampoco deberían recibir nadie, ¿no? Pero bueno, obviamente, ver a un policía que puede ser el nieto de ustedes, digamos, pegándoles, la verdad que es una imagen que a nadie le puede caer bien, ¿no? Mientras vos estás hablando y nosotros estamos hablando, están por YouTube, se restableció ya YouTube porque había estado cortada. Mirando los videos de lo que sucedió, obviamente, ayer. Digo, esto fue el miércoles pasado y ayer ya llegó al punto cúlmine, ¿no? Claro, ayer se llegó a un máximo de tensión. Previo a lo del miércoles, no de este miércoles de ayer, sino al miércoles anterior, sí, hubo algunos forcejeos, algunos intentos de no permitirnos hacer la vuelta al Congreso, como lo hacemos todos los miércoles. Por ahí algún intento de no dejarnos hacer el semaforazo, como le llamamos. Pero más que nada algún forcejeo, empujones, obligarnos a subir a la vereda, pero bueno, como ayer y como el miércoles anterior, no. Nunca, exactamente. No. Nosotros pensamos que, bueno, que a cada acción y cuando va notando más, teniendo más notoriedad la situación a la que nos está sometiendo este gobierno, los jubilados, más los gobiernos anteriores, evidentemente la reacción por parte de este gobierno es la represión y el quite de derechos, como por ejemplo los medicamentos. Claro. Sí, sí, yo vengo diciendo que la verdad te cambio el veto, dejen el veto, pero que te devuelvan los medicamentos, es muchísima más plata. Claro. Es como buscar presionar de alguna manera para que, digamos, para que nosotros accedamos de alguna manera a que la movilidad jubilatoria, que es una miseria, porque en realidad nos están reconociendo el 8% de un 20% de enero y se comieron todo el 25.5% de diciembre, más todo lo anterior. Claro, totalmente. Que más o menos en 7 años es el 54% de nuestros ingresos. La verdad que increíble. Decime, Sara, ustedes obviamente van a insistir. Se supone que la semana que viene van el jueves, ¿no? Sí, el jueves que viene va a haber, lo tenemos que terminar de coordinar, pero el miércoles que viene tendríamos primero una marcha al PAMI, al reclamo de los medicamentos, que además son medicamentos de suma importancia, porque hay muchos jubilados, en mi caso no, pero hay muchísimos jubilados que toman muchos medicamentos, 7, 10, 11 medicamentos,
aunque por ahí claro. En algunos medios digan que se los dan a los familiares, les han quitado el omeprazol, por ejemplo, que es un protector gástrico, que obviamente puede tomar 4 o 5 remedios por día, vos necesitas el protector gástrico. Hay que tomarlo, gástrico. Sí o sí, han sacado el descuento, dan un mísero descuento de un 40% a los medicamentos para la artrosis, para el reuma. Claro, que los toman lo mismo todos. Que para los dolores, como la morfina, son medicamentos caros. Entonces, esto es realmente el exterminio de los jubilados, ¿no? Es el exterminio nuestro, o sea, es la forma en que, nos guste o no, nos van matando de a poco. La verdad que hay algo de eso, lamentablemente es así, Sara. Sara, muchísimas gracias y bueno, espero que el jueves que viene la ronda de los jubilados sea lo suficientemente importante, como yo digo, para que eviten la represión. Básicamente porque en realidad el protocolo de Bullrich se lo tuvieron que meter en el trasero cuando la gente se movilizó por el tema universitario, ¿no? Y yo creo que el tema de los jubilados a esta altura debería tener esa misma entidad y debería llamarse justamente a que todos se movilicen. Sí, lamentablemente, viste, Nancy, en ese sentido, las organizaciones sindicales, sobre todo la más importante, tiene sellada la boca y no dice nada. A lo sumo lo que puede hacer es emitir un comunicado, pero que no sirve. Estás hablando de la CGT. Los reclamos, viste, se hacen en la calle, no en otro lugar. Vos estás hablando concretamente de la CGT. Y sí, la CGT y bueno, y los otros sindicatos aparecen ahora, pero digamos, en otros momentos no nos han acompañado. Lamentablemente y lo cierto es que esto no es solo un ataque a los jubilados, sino a los trabajadores, porque en la medida que vacían las cajas los van a someter a las AFJP, a las jubilaciones privadas, que ya conocemos la historia en nuestro país. Eso queda clarísimo. En Chile. Sara, por eso bregamos por una huelga general, porque es la única manera de parar esto. Sí, eso es lo que conté más tempranito. Sara Daneri, integrante de la agrupación Jubilados Clasistas, muchísimas gracias. El amor es más fuerte.